pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo. Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa. No de ahora, pues estamos recordando hoy el intervencionismo del embajador de Estados Unidos, un asunto que nos duele profundamente. Y también esto pues demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X González? Que me responda a eso. Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos.